agradecerle la presencia de ustedes aquí en el edificio municipal. Bueno, hoy los hemos invitado para que hablar dos temas puntuales, ¿no? Por supuesto, después de cualquier tipo de pregunta que quieran hacer, cualquier otro tema, ningún inconveniente. Más que nada, el primer tema, y en ese grado de importancia, como primero, el tema del fallo del Tribunal Superior de Justicia contra el tema este de la apertura de los domingos en los supermercados. Y el otro tema va a ser el remate de motos, que ustedes mismos, si se fijan a mi izquierda, ahí ya están las motos. Así que dos temas para que podamos conversar ahora. Yo voy a hacer una introducción y después le voy a pedir a los abogados que puedan explicar técnicamente cómo es el proceso, cómo se ha dado el procedimiento, para que llevemos tranquilidad y la voz oficial del Ejecutivo Municipal. Bueno, año 2004, año 2014, se firmaron nuevamente actas con los supermercadistas locales, el centro comercial, el cura párroco y el Ejecutivo Municipal, en donde nuevamente adheríamos por medio de un acta convenio en donde los mismos supermercadistas aceptaban no abrir los días domingos. Para lo cual nosotros estamos totalmente convencidos de que esa es la modalidad y la seguimos sosteniendo, siempre priorizando la posibilidad que tengan nuestros vecinos que son empleados de los supermercados y que tengan la jornada de domingo para descansar. Ese fue un espíritu, cómo nació esto y cómo se plasmó luego en el acta, y después en el año 2014 también se pudo cristalizar en un proyecto de ordenanza que el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad. Así que ese ha sido un poco el procedimiento y es el momento como llegamos hasta hoy. Tenemos un fallo en contra, dos supermercados con capitales chinos no estuvieron de acuerdo con esa ordenanza, presentaron un recurso en el Tribunal Superior de Justicia patrocinado por un abogado de la ciudad de Rollito, y en este caso nos salió desfavorable en base al criterio y el asesoramiento de nuestra asesoría letrada, nos sugirió presentar un recurso más. Por eso es que ustedes habrán visto que los domingos siguen sin abrir. Así que yo eso también lo comento rápidamente para que luego ustedes lo puedan consultar, o si no acá Julio o Juliana van a explicar un poquito de qué se trata el recurso. Así que yo le voy a pasar la palabra a los doctores para que expliquen un poco más, pero en líneas generales estamos con esta realidad. Bueno, buen día a todos. La cronología de esta causa se remonta, como bien dijo el intendente, al año 2004, donde los distintos propietarios de supermercados de la ciudad de Rollito, más el centro comercial, más el sindicato de empleados de comercio en aquel momento, más el cura párroco, firmaron un acta de acuerdo en el cual se comprometían todas las partes a que los días domingos no abrieran los supermercados. En el 2014, con motivo de la apertura y habilitación de algunos otros supermercados que no estaban acatando esta acta que se había firmado, este acuerdo entre todas las partes, se sancionó la ordenanza 1660, que establece en el artículo 1 la prohibición de que se abran los días domingos los supermercados de una superficie mayor a 100 metros cuadrados. En contra de esta ordenanza es que dos supermercados de origen chino interponen una acción de inconstitucionalidad, y el 29 de septiembre de este año el Tribunal Superior sostiene que esta ordenanza, la 1660, dictada por unanimidad por el Consejo Deliberante, es inconstitucional, porque entiende el Tribunal Superior que el municipio no tiene facultades para legislar en materia laboral. Y sostiene que lo que hace la ordenanza es regular exclusivamente la situación de los empleados en relación de dependencia que trabajan en los supermercados. Nosotros hemos interpuesto un recurso extraordinario para que esto vaya a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sea la Corte la que en definitiva diga si lo que dice el Tribunal Superior está bien o lo que sostiene el municipio está bien.
¿Y qué es lo que sostiene el municipio? Que en realidad no estamos legislando sobre materia laboral, que en ese caso sí tendría razón el Tribunal Superior, porque la materia laboral es una materia de fondo y es competencia del Congreso de la Nación y no el municipio. Pero lo que estamos diciendo nosotros y lo que dice la ordenanza es la regulación de los horarios de un comercio con determinadas características que son más de 100 metros de superficie. Avalado además por un consenso social de todas las fuerzas sociales, digamos, involucradas en el tema, como son el centro comercial, el sindicato y los supermercadistas de la ciudad de Rawlington. Entonces, sostenemos que hay una equivocación en el análisis exclusivamente de que esto se trata de una cuestión laboral, porque no es una cuestión laboral, y sostenemos que está dentro de las facultades del municipio regular los horarios de los comercios y que es precisamente cerrar los días domingo a los que tengan más superficie que 100 metros cuadrados. Pero es importante señalar una paradoja en el fallo del Tribunal Superior, que fíjense que el argumento del Tribunal Superior para hacer lugar a esta acción de inconstitucionalidad es que el municipio habría invadido una esfera que es del Congreso Nacional en materia laboral. Pero resulta que los propios actores, estos dos supermercados chinos, han sostenido en su acción que no tienen empleados. Es decir, ¿cómo vamos a estar afectando o regulando cuestiones laborales cuando los propios accionistas de esta acción de inconstitucionalidad dicen que no tienen empleados? Es decir, son ellos mismos los que atienden el comercio, y esto lo puede comprobar cualquier habitante de Rawlington. Es decir, que si este fuera el caso, no se verían afectados los derechos de quienes han accionado en contra de esta ordenanza, porque ellos mismos sostienen que no tienen empleados en relación de dependencia, y por lo tanto, esto demuestra que, a nuestro entender, el fallo del Tribunal Superior se ha equivocado en estos fundamentos, y por lo tanto, hemos interpuesto con fecha 17 de octubre de este año el recurso extraordinario para que sean remitidas las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta tanto el Tribunal Superior no se pronuncie de si concede o no concede el recurso, no pueden abrir los supermercados, porque se mantiene la vigencia de la ordenanza. Y sobre todo porque al inicio de esta acción, quienes han accionado solicitaron una medida cautelar. ¿Qué significaba? Que se dejara sin efecto la ordenanza. El Tribunal Superior les dijo que no a esa medida cautelar, y por lo tanto la ordenanza está plenamente vigente y va a estar vigente hasta que quede firme o no nos concedan el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta esa fecha, los supermercados siguen con la prohibición de abrir los días domingos, y por lo tanto la vigencia de la ordenanza se mantiene hasta esa fecha. Si se concede, se traslada la fecha para que quede firme la resolución del Tribunal Superior hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, que eso será en un tiempo bastante lejano, digamos, porque por los tiempos que se maneja en la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie respecto a estos temas. Muy bien. ¿Tienen que preguntar algo, chicos? Sí, yo. Bueno, adelante. Buenos días. Quiero preguntarle respecto del título de la ordenanza, si no puede haber influido en el fallo, porque dice descanso dominical para el trabajador, y al nombrarlo creo que, bueno, lo involucra, aunque después no legisla sobre eso. Sí. Eso lo hablábamos con Juliana fuera de micrófono hace unos días cuando yo le consultaba. Esto es así. Y debemos reconocer que ha habido un error quizás en la denominación de la ordenanza, porque sin lugar a dudas que el título de la ordenanza induce a este error, pero el fundamento de la ordenanza y el texto de la ordenanza no puede llevar a ninguna confusión, porque dice claramente que la prohibición de abrir los días domingos los supermercados de más de 100 metros de superficie. Es decir, que más allá de que el título se refiere a esto, y que evidentemente fue un error en la denominación de la ordenanza, a tal punto que si se estudian los antecedentes de esta ordenanza,
cuando esta ordenanza es originada en el Consejo Deliberante, por una iniciativa del Consejo Deliberante. Cuando nos tocó dictaminar respecto de esta, de si era procedente que obteníamos competencia desde el municipio para hacer esto, suscribimos un dictamen que precisamente donde señalábamos precisamente esto, de que aparecía como equivocado el título y que debía ser modificado. Lamentablemente esto no se corrigió en el Consejo Deliberante, pero al margen de la denominación o el título que tenga, lo que importa en una ordenanza o en una legislación es el contenido y qué es lo que regula. Y acá lo que regula es el horario comercial de las superficies de los supermercados de más de 100 metros de superficie, y para lo cual, de acuerdo al artículo 186 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, en el inciso 7, están facultados los municipios. Para eso, y lo reconoce el propio fallo del Tribunal Superior, es decir, el Tribunal Superior ha dicho que el municipio tiene facultades para legislar sobre el horario, pero lo que dice también el Tribunal Superior es que, en este caso, no es eso lo que estamos haciendo, sino que lo que estamos haciendo es legislando sobre una competencia laboral, en lo cual nosotros creemos que se ha equivocado, y señala lo que vos decís bien, es decir, señala el propio título, dice, pero no se fijan en el contenido de la ordenanza, ¿no? Bueno, esto es lo que es materia hoy de discusión. El Tribunal Superior tiene que decidir si concede el recurso, y luego si lo concede, va a la Corte y la Corte se deberá pronunciar. Y un agregado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha dicho en otra cuestión, que es el tema de Santa Fe, donde llegó a la Corte con motivo de un recurso de un supermercado muy importante de Buenos Aires, que es Coto, y que también está en Santa Fe, llegó a la Corte sosteniendo que como era materia laboral, esto de no abrir los domingos, era materia y competencia originaria de la Corte. La Corte le dijo no, esto no es materia laboral y no es competencia originaria de la Corte, y lo devolvió, y por eso está a fallo, según dicen, saldría antes de fin de año, el fallo en el Tribunal Superior de la provincia de Santa Fe. Esta misma cuestión, llevado a nivel provincial, por una ley provincial, donde en Santa Fe también se prohibió que los supermercados abrieran los días domingos. Es decir que también está pendiente esta cuestión, pero la Corte ya ha dicho que esto no es materia laboral. Por eso no asumió la competencia originaria y por eso no resolvió el tema de Santa Fe. Con lo cual tenemos un antecedente para fundar de que lo que nosotros estamos diciendo y lo que dice la ordenanza debería ser ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor, en relación al fallo puntualmente, sí, del Tribunal Superior de Justicia, ¿usted como profesional imaginaba que esto iba a pasar, que iba a tener esta resolución, o lo sorprendió? Mire, esto la verdad es que nos sorprendió en el sentido de que entendíamos que la legitimación del municipio para legislar sobre este tema. Pero también asumimos que es un tema muy discutible, a tal punto, por ejemplo, acá en Córdoba no hay ningún antecedente de este tipo donde se haya pronunciado el Tribunal Superior ni ningún juzgado inferior. En Santa Fe ha habido fallos contradictorios de primera instancia, segunda instancia y ahora en el Tribunal Superior de la provincia de Santa Fe. Es un tema muy discutible, es un tema donde confluyen varios derechos con raigambre constitucional, como es el derecho a trabajar, el derecho del empleado, el derecho del municipio a legislar y restringir los horarios comerciales y si esto afecta la libertad de comercio o no. Es decir, es un tema muy controvertido que, sin lugar a duda, como todo en materia jurídica, digamos, puede dar lugar a distintas interpretaciones y a que se le dé prioridad a uno u otro derecho dentro del raigambre constitucional, ¿no? Entonces, nos sorprendió porque entendíamos que, digamos, nosotros, y sobre todo, a mí particularmente me sorprendió en el hecho de que vayan contra un consenso social, porque las leyes tienen que ver con regular la convivencia de distintas sociedades donde deben tener un consenso social. Y si hay algo que en Arroyito tenía consenso social de los distintos actores, era esto. Porque había sido plasmado en un acta en el año 2004
y ratificado en el año 2014. Es decir, eso es lo que más nos sorprendió en el sentido de decir que vayan en contra de una norma que tenía total consenso social. Ratificado también porque en el Consejo Deliberante esto salió por unanimidad. Es decir, más que este consenso social, y la verdad que esto es un poco en contrasentido de lo que debe ser el fin de las normas. Porque el fin de las normas debe ser para regular la convivencia de determinada sociedad, con un cierto, por ahí mucho se critica, que se dicten normas que vayan en contra de del consenso social. Bueno, en este caso es todo lo contrario. Acá había consenso social de todos los actores que estaban involucrados en esta temática, salvo dos. Bueno, pero el Tribunal Superior dijo otra cosa, que acá era inconstitucional la ordenanza porque se metía con la materia laboral, que no era competencia nuestra. Nosotros creemos que eso está equivocado y por eso estamos pidiendo que intervenga la Corte. En este análisis que nos ha mostrado, donde presuntamente ustedes sabían de que podía existir controversia en todo lo que estaba presentando, me acaba de decir, acaba de explicar a la sociedad de que había un consenso social. ¿Y las consecuencias económicas para el municipio? ¿Qué evaluación tuvo previo a esta ordenanza? Las consecuencias económicas, porque acá puede haber reclamar lucro cesante, por ejemplo, estas dos empresas. Bueno, eso es un tema, primero, que hoy no está discutido. Porque este fallo lo único que hace es declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza. Después habrá que ver si realmente estos dos titulares de estos supermercados inician, porque acá tiene, esto no es que este fallo les reconoce el derecho a reclamar. Pueden hacerlo, podrán hacerlo. En ese caso habrá que discutir realmente, y será motivo de otro juicio, cuántos reclaman, qué reclaman y si realmente tienen legitimación para reclamar. Porque la inconstitucionalidad de la ordenanza no quiere decir que tengan reconocido un derecho de indemnizatorio. Pueden hacerlo, pero habrá que ver si lo hacen, por cuánto lo hacen, y ahí será materia de discusión. Es un tema que, por supuesto, que es un tema que está latente y habrá que ver qué es lo que dicen, qué hacen ellos, ¿no? Por de pronto, este fallo no está firme. Es decir, ellos no podrían iniciar hoy ninguna acción resarcitoria porque este fallo no está firme. Está impugnado y está recurrido. Cuando quede firme, si es que se ratifica la inconstitucionalidad, porque acá, mire, tenemos varios ejemplos sobre fallos adversos al municipio y que después han sido revertidos en instancias superiores. El caso más emblemático fue el de cuatro empleados que ganaron la demanda en San Francisco y se interpuso un recurso, se denegó el recurso, se fue en un recurso directo ante el Tribunal Superior y después el Tribunal Superior denegó todas las acciones. Es decir, no le hizo lugar a ninguna demanda y eran demandas millonarias en contra del municipio. Porque realmente, si usted me dice cuánto debía pagar el municipio, con el fallo de San Francisco, sumas millonarias. Bueno, por eso le digo, esto, hoy todavía este fallo no está firme. O sea, hoy ellos no tienen la posibilidad de iniciar la acción indemnizatoria porque esto es solamente una instancia y todavía queda la instancia de la Corte. Es decir, para que puedan iniciar, podrán iniciar. Que podrán tener la legitimación para hacerlo, sí, habrá que discutir si tienen derecho, si no tienen derecho y por cuánto tienen derecho. ¿Está? ¿Cuál es la postura que han tomado los otros supermercadistas? Pensaba que usted comentó cómo había sido el procedimiento partiendo de lo que fue de 2004, después de 2014, finalmente la sanción de la ordenanza. ¿Qué dicen, qué opinan hoy por hoy los otros colegas que en su momento han estado de acuerdo cuando también oyeron de esta, bueno, de esta resolución por parte del Tribunal Superior? Bueno, sí, No. La verdad que esto hace unos días lo levantaba un medio, digamos, que sacó la información vía web. Por eso nosotros también, luego de terminar todo este procedimiento, presentar el recurso, estamos haciendo esta conferencia. La verdad que no hubo ninguna repercusión en contra de lo que hemos presentado nosotros, ¿no? Todos los supermercadistas locales están
avalando lo que firmaron en 2014, ¿no? Que están convencidísimos de que tiene que existir ese cierre del día domingo. No en este caso los supermercados chinos, que son los que presentaron en este caso esta demanda. Así que siguen todos manifestando lo mismo que firmaron en su momento. No hay ninguna contradicción en eso. Y bueno, ahora hay que esperar y seguir los plazos procesales que habla el doctor Loza. Y respecto de, por ejemplo, el supermercado Mariano Max, que está pronto a instalarse, ¿ellos qué postura tienen al respecto? Porque sabían y conocían la norma. Bueno, cada vez que llegaron algunas inversiones en nuestra ciudad, en este rubro de supermercadista, lo primero que le dijimos tanto de asesoría letrado, desde el Ejecutivo Municipal, que en Arroyito existía una ordenanza de cierre de domingo. Y te puedo asegurar que los capitales de inversiones que van a llegar a nuestra ciudad nos habían manifestado que estaban de acuerdo, que no tenían ningún inconveniente en cerrar los días domingos. Así que algo que más contribuía a lo que habíamos hecho en su momento, ¿no? Así que son inversiones que una de ellas ya está plasmada en todo lo que es la presentación del plano en obras públicas, que está avanzando y que saben de que los domingos no pueden abrir. ¿Alguna otra? ¿Nada más, chicos? Bueno, lo del remate moto, chicos.